Mientras Carabineros este martes lanzará una campaña para promover la entrega de armas en los cuarteles policiales e iglesias, la mañana de este domingo fueron detenidos un adulto y un menor de edad por su responsabilidad en el delito de porte ilegal de arma de fuego. Según informó el comisario de San Felipe Mayor, Marcelo Fuentes, a propósito de un llamado telefónico donde se denunciaba que un joven transitaba por las inmediaciones de la Villa El Señorial portando el cargador de una pistola, se efectuó un control a este sujeto encontrándole efectivamente este elemento perteneciente a una pistola que se encontraba guardada en su domicilio. Se decomisó esta arma que no dio ni la persona a quien se le realizó el allanamiento ninguna procedencia respecto a quién era su titular o su propietario de esta misma. Es por lo mismo que se detuvo y el día de hoy fueron pasados a audiencia de control las personas con estos dos detenidos. En el mismo plano policial, el mayor Fuentes informó que este domingo fue detenido otro sujeto implicado en un delito de robo por sorpresa en contra de un vecino de la comuna de San Felipe. El delito fue perpetrado en la Feria Diego de Almagro en circunstancias que un hombre procedía a pagar la suma de 40.000 pesos a un comerciante de esta feria. Fue en ese momento que un sujeto le arrebató el dinero, siendo encarado y retenido por la víctima, quien lo puso a disposición de Carabineros. Encaró a esta persona y logró detenerlo y siéndole devuelto 20.000 pesos. Luego de eso y las diligencias que Carabineros realizó con los antecedentes que proporcionó el testigo, se logró la detención finalmente de esta persona que había cometido este delito y recuperó completamente el dinero que había sido sustraído. Tanto este sujeto como los otros dos detenidos en el señorial pasaron a disposición del Tribunal de Garantía de San Felipe.